nuevamente a mi canal y el día de hoy te voy a mostrar que mi huerto que hemos hecho con mi esposo aquí en azotea. Y bueno, empezamos a estar sembrando lo que fue tomates y nos salieron estos, y que ya los hemos probado, están muy muy ricos. Tenemos uno que se llama tomate de riñón, es muy muy raro, esta es su forma. Todavía le falta, tiene que tomar un color rojo. También sembramos lo que son girasoles en una maceta muy pequeña. Y miren, y ya tiene sus botoncitos. Esto lo estamos haciendo también para ayudar a que las abejitas lleguen y puedan polinizar. Aquí tenemos tomate. A este, miren, aquí está. Apenas empezó, pero está muy grande. Aquí tiene varios ya chiquititos. Ya se ve que va a estar muy, muy cargadito. También tenemos lo que son papas. Las papas ya también ya empezaron a salir. Por aquí hay unas, si la ven. Y hay otra, y hay otra. La verdad está muy padre porque aquí en azotea puedes poner plantitas. También tenemos pipián. Aquí están las calabacitas, bueno, que no son mías, son de mi cuñada, pero también aquí están arriba de la azotea. Está muy bonito todo esto. Bueno, aquí esta plantita se nos está poniendo un poco amarilla. Vamos a ver qué le podemos hacer. Si ustedes saben por qué se ponen amarillas, pues déjenos su comentario para poder hacer lo que ustedes también nos digan. Y bueno, pues eso. Aquí tenemos otra de papa. Aquí está su florecita. El día de hoy no salió muy bien, pero también se ven muy bonitas. Y bueno, espero que les haya gustado. El día de hoy vamos a cosechar. Y bueno, pues ya vamos a cosechar varios tomatitos. Y bueno, pues ya aquí ya va a salir para una buena salsa. Son bastantes. Miren, aquí están. Son varios. Y pues anímense a ustedes también a realizar su huerto en su azotea. Nos comentan que lo haga. Pues qué es lo que van a qué es lo que van a poner. Y cómo les ha funcionado, si les gusta esta idea de hacer su huerto en azotea. Y bueno, aquí ya tenemos algunos que ya se quieren reventar. Tenemos varios, la verdad se ven muy ricos. Creo que esta sería la segunda vez, la primera vez cosechamos y grabamos, pero no nos quedó el video. Entonces decidimos esperarnos un poco para poder grabar nuevamente el video. Y esta vez hay bastante jitomate. Miren, casi ya se va a llenar nuestro topercito. Y como les digo, pues dejen un comentario, suscríbanse a este canal, denle me gusta. Y bueno, esto sería todo. Esperemos que les haya gustado y nos vemos en otro video.